¿Aló? ¿Qué tal, señora? ¿Usted es la del 1521? ¿Con quién hablo? Soy su vecina. Soy la del 1545. ¿Cómo no, está? No, yo no estoy dándole mi dirección a nadie. ¿Cómo? No, ¿Cómo no, es su yo sé su dirección porque yo vivo enfrente de su casa. Entonces, no se asuste. Entonces, ¿por qué me lo preguntas, mijita? Si sabes la dirección, ¿me vas a volver loca tan temprano? ¿Qué te pasa? Ay, pero ¿cuál es el mal humor? Mire, nada más le llamaba por un asunto. Puede resultarle un poco raro, pero es que quería decirle que le estoy pidiendo permiso. Quisiera pedirle la mano de su árbol. ¿Cómo que la mano de mi árbol? Mira, desde que empezaste no tiene sentido nada lo que me estás diciendo. Primero me preguntas si soy fulana de tal y después me dice que eres mi vecina. Después me dice que sabes todo de mí. Entonces estás hablando desde que comenzaste a hablar. ¿Cuál mano de cuál árbol? ¿Tú estás loca o tú vives en otra galaxia? La he observado, mire, he venido observándola desde hace unos días. Tengo mucha pena de comunicarme con usted porque yo sé que esto no es algo normal. O no puede resultar algo normal para la gente del mundo, pero para la gente espiritual como yo, es algo muy importante. Mire, desde que me mudé a esa casa, yo siento una atracción muy, muy especial por el árbol de eucalipto que tiene en su... El árbol. El árbol caído. ¿Quién era el que cantaba algo de un árbol? Mi árbol y yo. El árbol. Memorias, mi árbol y yo. Nos vamos entendiendo. Mira, chiquita, mídela para física, parabólica o lo que sea que tú perteneces con la voz de comer esa que tiene. No me vengas a hablar de ningún árbol, que ese árbol. Aunque no me ofenda. Lo traje yo de Cuba cuando yo vine en el avión, que lo traje escondido. Y no, nadie me toca a mí el árbol. ¿Qué te parece? ¡Ay, el árbol es cubano! ¡Mami, el árbol es cubano! ¡Ay, qué bueno! Tú no, con mi árbol no te vas a meter. Y mi patio, Dios te libre que brinques el patio, porque tengo un perro que muerde, que no tengo el letrero puesto precisamente para si viene un idiota o idiota como tú, que se lo coma vivo. Escúcheme, tengo una propuesta que hacerle. Mire, desde la primera vez que vi a su eucalipto, sentí una gran atracción hacia él. Oye, no me hables del eucalipto, no me hables de nadie, no me hagas propuesta, que yo no creo en la gente. Y tú te estás haciendo las finas. A ver, por eso me estoy casando con un árbol. ¡Cállese un momento! ¡Cállese! Oye, se lo no voy me a explicar. Mandes a callar, que la que me llamó a mí fuiste tú. Ahora exacto. Tienes que aguantarme. Y aquí, la que está para que se calle yo, no la tú. Boca. ¡Cállese! ¿Usted está teniendo una relación con ese árbol, mira, o qué? Ven para acá y cruza la cerca. No, ven tú para acá. Que tú me vas a repetir eso de la boca, que la boca tuya te la voy a poner como un... Se me hace que usted ya se quitó esa picazón con mi árbol, porque yo lo vi primero. Yo no necesito ningún árbol, porque a mí los machos se me sobran en esta cuadra y en la siguiente y en la otra. Lo que nunca en la vida te va a pasar a ti. Ah, pues si no lo necesitas. Yo sí necesito ese árbol, que me dé muchas cosquillas, que me abrace por las noches con sus ramas fresquecitas. Ay, tronquito. Vete pa'l mala. Exclusivo de Tu Mañana con Enrique Santos. ¿Tienes una idea? Escríbenos tu broma a enriquesantos.com. Y ahora, otra clavada telefónica. Yo no estoy para estas comedias. Que se vaya él a poner la en la espalda. Por el rey de las bromas telefónicas, Enrique Santos. Esto es Tu Broma. Salón. Buenos días. ¿La señora Melo? Sí. Hola, ¿cómo está? Yo soy un nuevo vecino. ¿Nuevo vecino? Me acabo de jugar el mes pasado. Oh, el mes pasado, ok. Sí. Mira. ¿Y entonces? Tengo un problemita y es con su gato. ¿Tiene un problemita? No, usted tiene varios problemitas, según yo le puedo copiar en la voz. Me lo dice. Yo no soy terapeuta de la voz, señor. Usted tiene que llamar a otro lugar. Yo no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Oye, me miedo más, hermano, que tú me ayudes con la voz o con el habla. Me miedo que me hace mal que tú controles en gato. Tu gato es un problema. Desde que yo me mudé aquí en vecindario, hay un problema con su gato. Oye, cálmate. Yo no sé lo que tú estás diciendo, pero ya yo te dije, el problema tuyo no es mi gato ni soy yo, tú tienes otro tipo de problema. Tú eres el vecino que siempre está asomado por la ventana, encaramado en un banquito para mirarte por la ventana del baño. No para mirarte así, para asegurarse de que tu gato no esté metido aquí buscando problemas. No.
No, no, mirando. No te disculpes, que no es para mirarme a mí, que te he visto, mira hueco, mirándome, porque tú sabes que soy buenota y soy voluptuosa y soy tremenda hembra. Ay, y por favor. Mira, porque yo te veo en la calle como tú me miras también. Por y favor. A mí eso, cálmate, a mí no me vengas a hablar de gato con excusa, que tú lo que quieres es que yo te abra la puerta para tú con el disimulo ver el gato mío para verme. El gato mío, tú sabes cómo le dicen al otro, no al de cuatro patas, le dicen la escobita de Rosita. Yeah. Y el que prueba la escobita, que se deja barrer de mi escobita, papi, no se va a tomar ningún cleaning agent. A la voz, señor. Señora, ¿cómo yo la voy a mirar a usted si yo estoy legalmente ciego? Yo no puedo ver bien. Oiga, entonces mire, es el aura mía que se desborda por todo el vecindario. ¡Aló! Tu gato embarazó a mi pez. No me hables más del gato. Si tú lo que quieres es ver que yo tengo entre las patas, ven para acá. Que ese sí te lo voy a enseñar para que no se más. Que te vas a dar tremendo susto. ¿Aló? Oye, tu gato embarazó a mi pesa. La embarazó. Oye, no. Más, pues haz un aborto, hijo, haz un aborto. Yo no creo. Yo soy católico, no creo en el aborto. Por eso voté por Trump. Pues pare los perros, mijo, pare los perros. Para que seas feliz. Y no más, vas a tener un perro gato, vas a pasar a la historia. ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio y busca tu broma. Y ahora, otra clavada telefónica. Yo no estoy para estas Que se vaya él a poner la en la espalda. Por el rey de las bromas telefónicas, Enrique Santos. Esto es... A ver, vas a escuchar la voz de alguien que suena como la doctora Ana María Polo. ¡Caso cerrado! Pero no es ella. Ok, alguien que suena como ella. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Pudiera hablar con la señora Rosa, por favor? Sí, ¿en la que habla? Sí, buenas. Rosa, le habla la doctora Ana María Polo Shirt. Estoy llamándola porque tengo unos vecinos que están diciendo de que usted aparentemente tiene la puerta abierta de su casa constantemente y el aire acondicionado está saliendo y ellos ahora están comentando de que por qué, que si usted tiene suficiente dinero para poder pagar esa electricidad que está gastando. Espérate, mijita. Ana María Polo, ¿me dijiste? Ana María Polo Shirt. ¿Y por qué? ¿Tú estás sentada o parada? Estoy sentada, señora. ¿Y por qué la pregunta? Mira, levántate la bata esa de jueza que se pone la gente, si la tienes puesta, y mírate para abajo y mírate tú, tu propio... No, mi amor, yo no tengo... Yo sé que tú eres abogado y no me gusta ni tu show ni me gusta nada. A mí no me andes diciendo nada. Mi aire acondicionado lo pongo yo como me dé la gana a mí. Señora, el show no le tiene que gustar, pero la multa sí la va a tener. Son $500 por el aire acondicionado. También me están comentando que usted se está parqueando sobre las rayas del parqueo. Eso no lo puede hacer tampoco. Por lo tanto, son otros $500. Mira, la raya del tu madre es la que tú te tienes que empezar a ver quién se la cruza. Si tú me falta el respeto a mí. Otra multa más por decir. Mira, si tú no eres policía, tú no tienes orden ni autoridad para arrestar a nadie. Bueno, no tengo que ser policía, pero sí soy jueza. Tú eres una jueza Mickey Mouse que se sienta ahí a dar unos pescozones arriba de un escritorio y a hablar. También me están comentando de que usted no se ha hecho su pedicure y usted se tiene que hacer su pedicure para poder caminar esas calles. Por favor, si usted pudiera hacer otros $500 más. Te voy a decir otra cosa del pedicure. Si sigue hablando, le voy a dar otra multa más por $500. Yo me en la jueza, en la ley, en tu palito que tú le das al escritorio. Por eso tú ganas dinero, pues la gente con la boca abierta escuchándote. Yo no creo en ti. A mí no me andes la vida. No me interesa. $3,500. He dicho caso cerrado. Espérese un momento. También me están contando de que las raíces usted todavía no se la ha pintado. Si usted quiere, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a comprar el tinte para que usted se pueda dar sus raíces. Por lo menos le voy a dar eso. Pero sí me tiene que pagar los $4,000. Si yo te quito los zapatos a ti, tienes racimos de boniato en las uñas. Porque tú seguro que
no te haces, tú sí que no te haces el pedicure, que te pones zapatos. No, yo me hago hasta wax, señora. ¿Wax de dónde? Si a ti se te ha caído todo, mija. Por todos lados. Son $4,000 que me vas a tener que pagar. Y he dicho, caso cerrado. Ciérralo, haz lo que te salga del mi aire, mi raya y mi todo. Eso es un problema mío. Me sale a mí de la que tengo. Y no te metas conmigo porque te voy a re... ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio y busca tu broma. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, ¿me hace el favor con la señora Rosa Melo? La que habla. ¿Cómo está usted, señora? La estamos llamando de parte de la oficina del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Oh, qué lástima que no sea el otro, el de Hialeah, que me gustaba tanto, uno grande de ojitos. Bueno, señora, usted vive en la ciudad de Miami, usted no vive en la ciudad de Hialeah. Si le gusta el alcalde de Hialeah, le recomiendo que levante su y se mude para Hialeah. Ay, pero que usted trabaja para el condado y tiene esa mala educación y ese vocabulario. No es la primera vez que yo he tenido que llamar su residencia y sé que usted es una mujer problemática y tengo que salir a la defensa desde el principio. Entonces tú eres el comentario que me llama cada rato para estarme diciendo que me van a meter gatos en la casa. No sé qué me has llamado antes. Sigo tú para el muchas gracias, muy amable. Señora Rosa Melo, mira, simplemente sí, la llamaba yo para... Amable yo sí soy, pero con quien lo tengo que hacer y con quien me trata bien, pero tú eres un reverendo idiota. Deja explicar lo que está sucediendo en este momento. Mira, la ciudad de Miami... Gobierno, a mí no me expliques nada del gobierno. Es que tiene que ver con su residencia. Esto va a pasar frente a su casa, ¿no quieres saber lo que va a pasar? Frente a mi casa, no, lo que tengo es un árbol que no lo puedo podar porque el gobierno no me lo deja podar, me cuesta $2,000. Al lado de ese arbolito vamos a poner un baño público. Estamos inaugurando baños públicos en el downtown de Miami. Cada 100 pies, un baño público para los homeless. Cogiste la guagua equivocada, porque ya tú lo dijiste. Esto es un barrio. Esto no es un parque público. No es una casa de benevolencia para que venga nadie a hacer un baño para que en el patio de mi casa. Lo siento. Mi mata no necesita abono. Crece demasiado. Así que a mí no me... Se va a faltar mi madre. ¿Aló? Señora Rosa Melo, el alcalde va a poner un baño público para ayudar a los homeless cada 100 pies y tocó frente a la puerta de su casa, en esa zona que tiene usted ahí de hierba. Oye, el parche, mira, ese de hierba. Mira, cuando mi mamá le dijo a mi papá que me iba a llamar Rosita, mi papá le dijo, está bien, se fue para el registro civil y se le olvidó que su apellido era Melo y me puso Rosa Melo. Sí. Eso suena feo, ¿verdad? Si lo dice rápido. Feísimo, pero feísimo. Te lo tengo que decir entonces a ti. Olvídate de que es mi nombre de pila y rózamelo, que me vale. Señora Rosa Melo, frente a su casa vamos a poner un baño público. Este proyecto va a beneficiar especialmente a los desamparados, los homeless, quienes tendrán ahora donde ir al baño y además podrán emplearse para atender dichos lugares. Ahora, como este toilet va a estar enfrente de su casa, usted tiene que ir varias veces al día para asegurarse de que los homeless estén descargando y de que todo esté limpio. Usted necesita limpiar ese toilet que va a estar ahí frente a su casa. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir dos cosas. La primera, que yo no tengo que estar mirando el a ningún homeless, ni a nadie. Yo, eso a mí no me interesa. Y olor a mí menos. Está hablando demasiado. Esto no es negociable. Ya esto está decidido. Me llamó a mí, pero a mí fuiste tú. Ahora es mi deber. Es mi deber hablar a mí, porque yo soy una ciudadana que yo tengo derecho al voto en este país. Por eso me fui del mío. Para el toilet va. El toilet va. Escúchame un momentico. Mira, tú debes de ser una persona muy ocupada. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te busques una escobita de esas de cabo corto, te la metas por el... el resto de la escobita mientras tú haces el resto del trabajo para la ciudad, vas barriendo el baño. Y no me resuelvas la vida a mí, que soy una ciudadana seria. Si no te gusta, puedes venir al ayuntamiento o al town hall meeting el próximo martes a quejarte. Te vas para el resto a otra gente. ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos.
¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a él a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, Rosamelo. Sí, la misma. ¿Cómo está usted, señora? La estamos llamando acá del condominio, de Condo Association. Ok. Mira, estas navidades, ¿usted piensa poner arbolito de Navidad? Sí, yo lo pongo todos los años. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que hablar de las bolas. ¿De cuáles bolas, mijito? De las bolitas de Navidad, señor, del arbolito. Sí, porque ya yo sé por dónde tú vienes, porque si eres de la asociación, ya sé que vienes a... las navidades, pero señora, este año no lo vas a lograr. Pero todos los años y todos los días lo mismo contigo. Eres muy problemática, señora. No, yo no soy nada problemática. Yo lo que soy es una señora religiosa. Y ustedes lo saben muy bien. Y yo pongo mis cositas, mis santicos y mis velitas y mis cositas, pero también adorno mi arbolito como Dios manda. Y está Dios bien, está bien. Okay. No se mete en eso. Ok, pero fíjese, si no estamos metiendo este año con las decoraciones navideñas de... el reparto. Lo que está pasando es que no queremos ningún tipo de conflicto político. Y como está el ambiente muy cargado y muy negativo, no queremos y no estamos permitiendo bolitas azules ni bolitas rojas. Así no hay problemas de partido. Sabes que el color rojo es del el color del Partido Republicano y el color azul es del Partido mira, Demócrata. Con todos los partidos esos que tú me estás hablando, me limpio yo el... y me queda, para que tú lo sepas, porque a mí no me importan los partidos de ningún tipo. Yo soy independiente y hago lo que me da la gana. Bueno. Tanto con el partido, tanto sea un color como otro color, no me meto en eso. Pero tampoco le permito a nadie, mucho menos de la asociación, que me sigan tratando de dirigir mis festividades. Bueno, señora, este año las bolas de ninguno de los dos colores es permitido. Mira, ¿okay? Tócatelas tú, siéntate que te cuelguen, que seguro que las tienes como medias aguadas así, que te cuelguen y juega con ellas. Gracias a Dios que usted es religiosa, porque conoce mucho de esto. Señora, estamos hablando de las bolas del arbolito de Navidad. Pues claro, porque para poder ayudar a la comunidad en las cosas y en todos los desparpajos que pasan y las malas cosas y la gente indeseable como tú que anda por ahí, hay que saber de todo, lo bueno y lo malo. Mira, yo no tengo tiempo para discutir contigo, simplemente te estoy diciendo que las bolas azules y las bolas rojas no son permitidos en los arbolitos de Navidad este año. He dicho, caso bueno, cerrado. Mira, yo en el arbolito mío cuelgo las bolas rojas, cuelgo las bolas negras, verdes, azules, de las que me salgan a mí, de la... Y a ti te importa un... Conmigo no te metas, porque lo que voy a hacer es... Puedes poner las bolas negras si tú quieres, no hay ningún tipo de problema, si eso no son las bolas que te gustan. Palomitas negras, cabecitas de palomitas negras por todos los balcones del edificio. Simplemente te estoy informando de que las bolas rojas y las bolas azules no son permitidas. Las bolas, las tuyas, las de tu padre y en de todo lo que les cuelguen por ahí, no me interesa las bolas. A mí lo que me interesa es lo del... Y le estoy colgando las pelotas que me dé la gana a mí. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya él a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Buenos días, con la señora Rosa. Sí, es la que habla. ¿Cómo está, Rosa? Mira, mi nombre... ¿Usted es Rosa Melo? Sí, Rosa Melo, la misma, gracias. Un placer, bombón, ¿cómo tú estás? Mira, te habla Jorge Vitali. Yo soy el nuevo vecino. El nuevo vecino. Espérame, ¿cómo me dijiste? Bombón. Bueno, yo lo digo de cariño. Yo entendí mal. No, de cariño. Te dije bombón, pero perdóname. Tú sabes. Yo, no, perdóname, pero confianza. ¿Cuál cariño? Si en primer lugar no sé ni quién. Bueno, yo le tengo cariño a todas las mujeres. ¿Me explico? Perdóname, perdóname. Comenzamos más. Tú eres un chulito entonces. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué tienes mi número y por qué me estás llamando? Bueno, señora, porque yo soy su nuevo vecino. Quería presentarme. Vale. Yo me mudo la semana que viene. No sé si has visto el camioncito azul así al lado de la casa suya que estaba a la renta. No, esa casa.
que el gordo ese sin camisa que está bajando cosas y sudando ahí al lado eres tú. Bueno, yo no sé si fue, quizás fue el primo mío, porque yo estoy en talla. Yo me parezco a Adam Levine, que cantó en el Super Bowl el domingo con la camisa. Si yo me quito la camisa, tú vas a saber que soy yo. Six pack, mira, con los tatuajes. Oye, mira, papito, por la voz me voy a llevar. Te guarda. Te quito la chumería y la papa caliente esa que tienes metida en la boca, que te vas a hablar así. Oye, oye, pero más respeto. Te quito eso, la voz está agradable, no te voy a decir que oye, pero si eres primo del gordo, tú tienes que ser un gordo panzón también. Oye, pero le roncan mango. ¿Cuál es tu problema y en qué te puedo servir? Le roncan mango, que hoy en día uno trata de ser gentil, ser buena gente, hasta con los vecinos, y ya empieza con esa agresividad. Baja la tacita. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Tú llamaste mi número es privado. Déjate de estar levantándome la voz, porque a mí eso no me gusta. Yo soy una persona educada. Pero aquí en la ya en mi casa, tengo mis estatuitos y mis cositas porque soy religiosa. Así que tú me haces el favor. Gracias a Dios. El volumen y déjate de chusmería. Pero a mí la chusmería no me gusta. Por eso yo vivo en este país, porque me he educado. Pero señora, la que está gritando aquí, la fumada de la chusmería eres tú. Deja el cafecito cubano. No. Deja yo no café. Estoy gritando nada. Yo lo que estoy es defendiéndome de un agresor como tú, que ni siquiera te has acabado de mudar por el lado. Ya andan tus familias y tus primos y tus parientes para después estar tomando cerveza abajo de la mata de mango en el patio, sin camisa y sin nada, y hablando y vigilándolas que estén buenas por la cuadra, porque eso es lo que se dedica la gente con la lucecita esa de comer chumbo. Todavía no me han entregado las llaves, y entonces yo tengo que guardar una mesita de noche. Métetelas por el muchacho, cuando te las entreguen, no las desperdicies, aprovéchalas. El propósito de mi llamada es para ver si yo podía dejar una mesita de noche, un sofá, tengo un love seat. Okay, una mesa de comedor, cuatro sillas, y ponerla toda en el driveway tuyo, porque todavía no me ha entregado las llaves mías. Entonces lo voy a poner todo de storage en tu driveway hasta que me entregue las llaves. Oye, pero mira, no te lances conmigo, que ni siquiera te has mudado, tú no sabes dónde tú has caído. En mi driveway no vas a poner ni porque no te lo voy a permitir. Yo no sé si tú tienes perros, si tienen pulgas, si te acuestas con las jeritas esas que seguro que tú te dedicas a conseguir. No, señores, ni de no pasa nada. Está bien, ok. ¿Y por tu puerta de atrás? Por atrás, lo único que te pudiera dar, después que te conozca y que me demuestre que estás muy bueno, pudiéramos negociarlo. Pero muebles dentro de mi casa, ni fuera de mi casa, ni al lado de mi casa, no va conmigo. Oye, por chusmas como tú, hay hombres como yo. A la rinquin calla que me pica la... A la rinquin cones que te pican los... Vete y ráscatelo en casa. Yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Ven para acá, que te voy a hacer un cuento. Que vas a pasar un susto. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a ver a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Estamos llamando del Crime Watch del vecindario. ¿Usted está al día? ¿Del qué? Crime Watch. Crime Watch. Prevención de crimen. Usted mi vecindario no hay crimen. Señora. ¿De qué usted habla? Bueno, sí, aquí nunca hay crimen, pero desafortunadamente hay información de un señor que se está colando en las casas de las mujeres. Un mirahueco profesional. Hay retrato hablado y todo. Podemos hacerle llegar por correo electrónico esta información si usted no ha recibido el flyer en la puerta de su casa. No, mándame el retrato, pero de cuerpo entero, a ver si me interesa. Señora, esto no es una broma, ¿eh? Y ya me habían dicho que usted es un poco suelta y que en su casa en esta última semana han entrado tres hombres. Estamos tratando de hacer un registro y de identificar a estos hombres, ¿no? ¿Quiénes son estos tres hombres que entraron a su casa? Fíjese que le estoy hablando así suavecito, porque yo soy una persona que primero lo piensa antes de hablar. Lo estoy hablando suavecito. Usted me está ofendiendo, sí. Soy una persona religiosa, no sé dónde se saca que yo sea suelta, suelta de qué. Bueno, ¿quiénes pero son si estos tres caso, hombres? Simplemente dígame, caso, ¿quiénes son estos tres hombres? En caso de que hombres? Fuera suelta y tuviera tres hombres, no, tres docenas, eso a nadie le importa, ni al crimen watch eso que usted está diciendo, ni un... porque yo soy libre. Y dice un refrán que usted se lo debe de aplicar también, que cada quien de su c*** pase un papalote. Y eso es lo que hago yo con el mío, y eso no le interesa a usted, ni al crimen watch y ese, ni a nadie.
¿Aló? Por favor, dígame el nombre de estos tres hombres que entraron este fin de semana a su casa. Oye, papi, si te dijeron que están buenísimos y tú lo que estás buscando es la suavecita y rica que tienen ellos, ven para acá para que lo disfrutes tú también, que tú vas a ver lo que te va a pasar. ¿Aló? Este hombre, mira, hueco profesional, está escondido en su casa, por eso usted se está reaccionando de esta manera. Mira, papito chulo, ni te importa a ti si yo tengo un mirahueco, si me mira el si me mira el de adelante, si me mira el de atrás, eso no es problema tuyo ni de la gente del crimen. El de la gente del crimen, que se preocupen del crimen, porque que yo sepa, en el vocabulario mío y en el diccionario castellano, libremente, con quien me dé la gana, sí, no es ningún crimen, yo no he matado a nadie. Oye, no más, mijito, no más. Ya te lo dije, cada quien de su un papalote, y eso es lo que hago yo. Si te interesa un macho, ven para acá, para que te mire el... Ven para acá, que él no solamente mira, déjame decirte que toca, y toca bien, papi. Hey, hey. ¿Aló? Señora Rosamelo, por favor. Oye, vas a seguir, muchacho, que ya te he dicho de sobra que a mí no me estén... la vida. Por eso vuelvo a votar por Trump 2020. Oh. Trump 2020. Y los vamos a todos. Y el muro va, para que ustedes lo sepan, para que se acaben los... como ustedes que no saben ni dónde están parados. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. La sensación del momento, Guayna, se une a la clavada telefónica. Estamos llamando a Rosa Melo, que no le gusta el reggaetón. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... con la clavada telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, buena, de Rosamelo. La misma que habla, para servirle. Sí, buena, que yo la estoy llamando porque estamos dando servicio de perreo a domicilio. A ver si usted estaba buscando los servicios de nosotros. ¿Servicio de qué? De perreo a domicilio. ¿Y quién le dio mi teléfono? Ese número me lo recomendó un amigo que me dijeron que usted estaba buscando los servicios de nuestra compañía. Pero usted se habrá equivocado, su amigo se equivocó, usted me metió el dedo mal, porque usted, primero, no se ha identificado, y segundo, yo no busco ningún perreo, porque yo soy una señora de mi casa, tranquila, educada, como me puede escuchar, y religiosa, sobre todas las cosas. ¿Con quién hablo, por favor? Te habla el Guayna, corazón. ¿Cómo? El Guayna. Perrea. Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebota y rebota. Quiero acamparle en tus montañas de Calle. Hey. Rosita. Hello. Yes, señora Rosamelo. La que habla. Hola, buenos días. Estamos llamando de la Asociación del Perreo. Un momento, una llamada desde Puerto Rico de el artista El Guayna. Oye, pero ya yo hablé con él, y yo con él no me gusta hablar porque él dice muchas malas palabras y yo no estoy en eso. Pero hay mucho dinero. Él está buscando una modelo, señora mayor, a senior citizen, para bailar en el nuevo video musical. Un momento, pero él quiere hablar personalmente con todas las muchachas, pero quiere asegurarse que it's for the Ribota Remix video. Es para asegurarse de que usted tenga mucha nalga. Please stand by, señora Rosamelo. A continuación, usted va a hablar con el artista El Guayna desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Estamos llamando de nuevo de la Asociación del Perreo. Ay, pero qué come esta gente, Dios mío. Oye, espérame. Mira, déjame explicarlo. Explícaselo a él. Mira, explícaselo a él. No, tú explicárselo a él. Tú explicárselo, esta es la oportunidad de su vida. No, dile a él, mira, tú vas a ver que él no va a querer hablar conmigo, porque a mí me dicen la planchada que no tengo nada por adelante y nada, no tengo nada por adelante. Para eso existe la lipo. Ponme el babero, mami, ponme el bibi. Ponme el babero, mami, bibi. Ponme el babero, mami, ponme el bibi. Chichi, dale rapea que estamos aquí. Oye, que yo estoy puesto para ti.
que yo vine para acá para rapearte a mí, a mí. ¡Rosa Melo! Rosa, oye, Rosa, no Rosa Melo. Tira por ahí para abajo, separar los pelos. Ay. Oye, me yo juego vaquero y no soy Carmelo. Cara, mamita, que sueltas del pelo. Tú no tienes nada por adelante y nada por atrás. Pero yo te tengo a ti un poquito más. Oye, me perrea, quítate el antifaz. Dale, dobla mesa, y tra, tra. Oye, mira. Diga, señorita. Yo no tengo ninguna bemba colorada, como dice la canción tuya. La bemba mía es más bien. Ya te dije, no tengo nada. Y eso, que todo el pastillo, que no. Tú no tienes ningún pastillo, muchacho. No presumas de lo que no tienes. Tú eres el que tiene todas las chiquitas en este pueblo haciéndose las nalgas. Las... No es agradecido con la canción esa, que todo el mundo parece que se le meten un alfiler, se desinflan. Eso eres tú el que tienes la culpa de todo eso. Gente como tú. Fíjate, tengo nada que hablar contigo. A mí me gustan así naturales como tú, cariño. Si tú supieras bueno, que se les ustedes sin hacerse nada. Tú hablas de Dios y del diablo y esas dos cosas no se pueden mezclar porque yo soy una persona religiosa y yo voy a la iglesia y el diablo no se puede estar mencionando donde quiera. Y el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar claro, mami, no es para que te ofenda, pero a mí échame ese panty adentro de la ofrenda. Si yo te cojo, tú vas a ver que tú sí rebotas, pero conmigo. No con los artificiales, esos come que están allá afuera. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya él a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Hello. Sí, hello, buenos días, con la señora Rosa Melo, por favor. La que habla. Hola, señora Rosa Melo, ¿cómo estás? Estamos llamando del Adult Summer Camp Daycare. Nos llegó la información de que usted está interesada en ser parte de este programa del Adult Daycare para ahora el Summer Camp, para adultos y gente de la tercera edad. No, confundieron mi aplicación porque yo me inscribí para el Summer Camp. Porque a mí me gusta nadar y eso, y montarme en las hamacas y tirarme al río y eso, pero no tiene nada que ver con daycare. No, aquí tenemos todas esas actividades. Perdón, es que no nos usa, no, normalmente no utilizamos... ¡Ay! ¡Ah, aló! Sí. Hubo interferencia con su hearing aid, aparentemente. Hay que cambiar la batería. La voy a pasar rápidamente con la señora que está a cargo del camp. Mira, sí. Oye. Tenemos una que habla mucho. Inicialmente, porque yo no tengo ningún hearing aid de eso que tú dices, ni sé muy bien lo que eso quiere decir, pero tiene que ver con el oído. Yo oigo muy bien y estoy oyendo que tú eres un idiota. Please hold. A esta vieja que está en el hall, cuando le conteste, a esta hay que sedarla. Cuando venga aquí al summer camp, mira, hay que ponerle la pastilla. Ven para acá y déjame el... No, te lo permito, no. Deja, escribo esta parte, loca, nivel, hecha para correr. Okay. Cuando vayan a recoger la taser y un straight jacket. Oye, yo lo que necesito es un buen macho para amasarme en el río, tirarme y skinny dipping es lo que me gusta hacer a mí. Señor, skinny dipping no puede porque le da neumonía. No me da ni neumonía le dan a ustedes que siempre tienen que andar con un food de esos puestos comiendo que se pone la juventud y los bailan los rapeos eso y los perreos los... Yo no entiendo nada de eso. Señora, puede respirar un momento. Mira, oye, manda a tu madre a respirar a donde tú quieras. Me cogieron en un mal momento. Estoy apurada. Métense el summer camp por el... No voy a ningún summer camp. No, si se trata de viejo, no voy. Tranquilícese, señora. Repita conmigo. Mamarre. Repitamos juntos. Mamarre. Tú mismo. Y tú también. Seca. Si usted se calla 2 minutos, le puedo explicar de qué se trata este summer camp llamado Monster in Law Fun Times.
entre otras cosas, le vamos a enseñar educación para escuchar a la gente que habla por teléfono. Eso fue una de las cosas que su yerno se está quejando. En este Summer Camp le vamos a explicar, a enseñar, a dejar de decir groserías como una cotorra y hablar como una metralleta. Oye, cállate, mija, cállate, déjame decirte una cosa. Mira, te voy a dar la razón. Yo soy una persona religiosa, soy educada, me eduqué en un colegio interno de monjas jesuitas. Se nota. Y yo soy una persona que sí me sé explicar. Lo que pasa es que viene un comentario como que me acaba de llamar y después lo secunda tú y son dos imbéciles. Y eso sí me saca mi de quicio. Pero es que usted no me deja hablar, señora. Yo le voy a hablar de los beneficios que va a tener cuando porque usted venga a Monsters in Law. Los beneficios no me tienes que hablar porque a mí no me interesa ningún adulto, porque yo me siento joven. Estoy buena todavía. ¿No lo eres? Todavía me ligo un buen macho en el Summer Camp ese que yo quiero ir porque ya tengo mi botellita de vino y todo ahí lista. Ella está en negación. Ella no entiende que ya es señor citizen. Hay senior citizen y hay personas mayores. Señora Rosamelo, usted está expirada. Hace falta que venga Adult Daycare. ¿Quieres okay que te diga dónde tengo la fecha de expiración? No. ¿Dónde, señor? En el que me dio mi madre, que debe de ser igual que el de la madre tuya. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Le estamos llamando de la campaña de Bernie Sanders por un mundo mejor. Al candidato demócrata le encantaría hablar con usted. This is the plain pinnacle advertisement that Bernie Sanders. Oye, viejo, lo único que te falta, si tú cierras los ojos, te tiras un... ya te entierras solo. Por favor, aguante la línea. La próxima voz que escuchará será del candidato Bernie Sanders. Su hogar ha sido identificado como una casa que va a apoyar a Bernie Sanders. Si eso es correcto, marque el 1 ahora. No, se equivocaron. Me tienen el GPS mal ubicado. Eso es Google que no tomó bien la foto. Yo no soy candidato de ningún tipo de eso, que ya lo que tiene que esperar la muerte. Marque el 3 ahora. Usted ha indicado que 3 personas van a votar por Bernie Sanders en las próximas elecciones presidenciales. Que no, que ninguna, ni una, menos 3. Sería menos 3, menos 30, menos 300 millones. Que nadie vote por esa porquería de viejo que lo que se está muriendo quiere hundir el mundo entero con él, ¿no? Hello, good morning, and thank you for supporting the future of the United States. Oye, listen to me. Hang on to your dentures, que se te van a caer, viejo mentiroso, que estás engañando a la gente con tu doctrina. I could not agree more. Donald Trump is a hijo de... And that's why I want Rosamela. Óyeme, mira, óyeme, a mí no me ofenda, porque tú estás hablando inglés, pero yo sé buen inglés también. Donald Trump es tremendo presidente, que es tremendo comer... Eres tú, a mí no me sigas llamando ni tu presidencia, ni tu wannabe. You know what you are, a wannabe president. Oh. I hear the passion in your voice. Rosamela, how much money do you owe in debt? I have championed all my life for benefits for people like you. Oye, mira, tú no vayas a quitar la ayuda médica, los seguros privados y todo eso, porque tú necesitas un tanque de oxígeno rápido, que ni te salen las palabras ya, porque tú lo que estás asfixiado en tu propia... Estás asfixiado. I only have one question for you. How long have you, Rosamela, been a prostituta? Mira, viejo, si yo fuera prostituta, fuera millonaria, muy al revés que tú, que estás mendigando que te manden 5 pesos en el correo a base de que le estás metiendo a la gente en la cabeza. Yo soy tremendo tipazo de hembra y yo, si fuera prostituta, te sobrepasaba a ti, pero largamente. When I become president,
I'm going to legalize prostitution so that you don't have to pay on the taxes. We'll be tax free. Oye, oye, cacho de viejo, flaco, desteñido y amargado. No le quiten los taxes a nadie, que los taxes los necesitamos para hacer carretera y para mejorar la infraestructura del país, ¿no? Mano, me. Vete para el resto. I'm going to eliminate association fees. Bueno, en eso sí te voy a dar la razón. Si quitas lo fijo de la asociación, eso sí me gusta mucho, porque eso es un abuso. And that way, you're the only one that can decide how much your cost. No one has the right to tax your when I become president. Nobody will have the right to tax your. Si el mío se pusiera en un museo, papi, valdría más que la Mona Lisa. And no one should have to pay to see the Mona Lisa. And if your is a work of art. Mira, no me andes hablando medio inglés, medio español para hacerle creer a los latinos que votan por los imbéciles como tú que hablas español, porque de allá la próxima cosa que yo voy a saber de ti es que estás tomando café por aquí en una cafetería famosa de esas que hay por ahí. Tomorrow I'll be at Versailles. I want to meet you in person. Tomorrow you'll be gone, because you're too old to even be talking. You're going to run out of air, viejo estúpido. Okay, mamacita. I'll see you at Versailles. Don't call me mamacita, because I'm not your mamacita, you freaking... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a poner las en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosamelo. Buenas. Señorita, ¿cómo está usted? Mira, mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando de la manzanita. Tenemos un gran especial para usted en el día de hoy. Para comenzar, yo no como manzanas. No me interesa no. Eso de la ventecita de manzanita, no. No, somos aquí. La telefonía a manzanita. Hay un gran especial, señorita. Oh. La oportunidad de su vida. ¿Cuál es esa? Bueno, ayer mismo se ha anunciado el release, la información, han anunciado el nuevo teléfono iPhone 11. Esto es un fenómeno, señora. Hay tres ¿Y qué modelos. Tiene que ver eso conmigo, mijo? A ver, bueno, vamos señora, a empezar por ahí. En este proceso ahora mismo, los usuarios podemos ahora elegir el modelo que más nos gusta. El Apple ahora, el iPhone 11, tiene tres modelos. Y tiene mira, hazme un favor. Vamos ahorrando tiempo, porque el tiempo es valioso en este país. No me interesa ni el 11... ni el 9, ni el 10, ni el 13, porque ahora te dicen que el 11 y al ratico te dicen que ya ese no funciona, que la cámara ya no te sirve, que se te gastó la batería. No me interesa ni el 11 ni ninguno, ni de la manzana ni del... porque lo único que hacen esas compañías es hacer la propaganda para que uno siga gastando dinero y empeñándose. Entonces vas a los lugares y te dicen ¡no! Que mira, más el teléfono, más el servicio, que tú vas a pagar ciento no sé cuántos dólares. Y cuando tú vienes a ver, vives para pagar el teléfono. No me interesa. Adiós. Mira. ¿Aló? ¿Aló? Señora Rosamelo, soy yo. Oye, chiquito, mira, no más, no más. Fíjate que yo estoy en el Do Not Call List, ese que puso el gobierno hace unos años. Estoy en el Do Not Call. Si tú me buscas en la lista, estoy yo en la lista esa. Hazme un favor y no me vuelvas a llamar. A mí no me interesa tu teléfono, ni el 11, ni el ninguno. El 11 son dos palitos. Es que fíjese, un momentico solamente para yo explicar. Oye, espérate un momento, déjame hablar, porque yo no sé quién te habrá dado a ti mi teléfono, porque yo estoy en el Do Not Call List, no telemarketing aquí en mi teléfono. Okay, yo la voy a dejar hablar, pero si, mira, usted, yo la oye, voy a coge las dos rayitas esas, el 11 son dos rayitas, métetelas por el... No me interesa. Yo la voy a dejar hablar si usted me deja hablar a mí también. A ver, dime dos palabras, mijo, porque mi tiempo es bastante valioso. ¿Es que usted no me deja hablar? Oye, no te dejo hablar porque este es mi teléfono. No me interesa el 11. Si el 9 no sirve, no me interesa el 11 ni el 10 tampoco sirve. Vete pa'l c... ¿Aló? Señora Rosamero, soy yo de la telefonía La Manzanita de nuevo. Okay, mija, a ver, ¿qué es lo que tú me quieres decir ahora? Mira, usted es cubano, obviamente, ¿no? Yo soy cubano y a mucha honra.
este teléfono. O sea, le gusta tirarse fotos, ¿no? Me tiro fotos por todos lados, donde me sale del y del si es necesario. Hablando de su precisamente, este nuevo teléfono tiene tres camaritas. Usted, siendo cubana, me imagino que tiene caderas anchas, ¿no? ¡Ay! Esta nueva cámara es tira fotos más anchas, así cabe el tuyo en la foto. Mira, te voy a decir una cosa. Ya te dejé a hablar y desahogarte, porque yo sé que a ti te pagan por hablar en el teléfono. A ver si tú logras que una persona decente como yo caiga en las redes de usted y compre la de teléfono ese, porque tengo entendido que ya hay como tres más. Señora Rosamelo, aproveche este gran especial de 42 pagos de $192.99. Oye, mira, el especial, vete para el recontra de tu y a mí no me más que yo sí tengo cosas que hacer. Métate el iPhone ese 11 o lo que te dé la gana, métetelo por el que bien te cabe, hijo. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Estás ready para una? Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosamelo, por favor. ¿La que habla? ¿Cómo le ayudo? Muy bien, Rosamelo, mi nombre es Pablo, lo estoy llamando de la clínica. Usted estaba coordinando para hacerse una prueba de audición, un hearing test. Sí. Excelente. Mira, el doctor me informó para llamarla, para poderle realizar la prueba de 3 minutos, ahora mismo por teléfono. ¿Cómo que por teléfono? Sí. Es completamente nuevo, ahora hacemos la prueba por teléfono. Usted simplemente, si tiene 3 minutos de su tiempo, yo estoy dispuesto. Wow, y eso después no me va a llegar una cuenta de esos extraños en el correo diciéndome, usted el seguro pagó cero y usted paga tanto. No, completamente free. Si tiene 3 minutos, realizamos la prueba en estos momentos. 3 minutos tengo, fíjate, pero mientras que no me cobren, dale, métele. Muy bien, ¿cómo usted sospecha de que usted tiene problemas auditivos? Coño, como lo sospecha todo el mundo, porque me dice la gente que hablo muy alto y que digo mucho, ¿qué tú dijiste? A continuación, usted va a escuchar una serie de sonidos. Dígame, ¿qué escucha? ¿Qué es eso? ¿Usted escuchó eso por su oído derecho, el izquierdo o los dos? Oye, lo escuché por el oído derecho, que es donde tengo el teléfono pegado. Por la izquierda, claro que no lo oigo nada, porque no lo tengo ahí. Pero sí lo escuchó. Sí, yo escuché una cosa que hizo... Muy bien. Ahora, hace falta que usted mueva el teléfono a su oído izquierdo. Ahora mueva al oído izquierdo. Me avisa cuando lo tiene ahí. Okay. Muy bien, stand by. Okay, ya. Stand by, dime qué escucha. Nada. No escucho nada. ¿No escucho nada? No. Vamos de nuevo. No escuché nada. Dime si usted escucha esto. ¿Lo escuchaste? No, mi hijo. Okay, mueve. No, nada, para nada. Ay, Dios. Muévete entonces el teléfono al oído derecho de nuevo. Ok, dime qué escucha. Dime si escucha algo. Ah, sí, ahora sí escuché una cosa. ¿Qué escuchaste? Como un guanajo. Como un guanajo. Un guanajo. A ver, repita qué fue. Okay, usted voy a poner el sonido y usted emita el sonido. Aló. ¡Aló! Eso es lo que digo. Ahora ponga ese teléfono al oído izquierdo y dígame qué escucha. Ok. Una cosa así. Ok, a ver, de nuevo. Identifica el sonido. Uno suena como que hay algún tipo de y otro, y ahí mismo como que alguien estornudó. Identificó muy bien el sonido, porque en sí ese sonido fue con catarro. Muévase por favor al teléfono a su oído derecho. Ya, ¿me lo moví? Muy bien. Vamos a resetear ahora sus orejas. ¿Cómo que resetear mis orejas? Hace falta que ahora usted se aguante la nariz y respire solamente por la boca. Cuente hasta 5. Es presión, siento que quizás hay presión en sus oídos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en su oído derecho va a escuchar un sonido, dígame a ver qué escucha usted. Oye, esto,
Déjame un médico, porque deme el número tuyo del padre, porque eso no puede ser cierto. Este es Enrique Santos, es una clavada telefónica. Óyeme, Enrique Santos, contigo y tu familia me limpio las nalgas, porque me has tenido aquí comiendo sin respirar y cambiándome el teléfono de oreja a oreja. Vete para el rey. Oye, se está riendo ahí, que no sé quién joder, ni me interesa. Ay, qué para ti, la clavada telefónica de Enrique Santos. Las clavadas que más te gustaron. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comer. Que se vaya él a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosamela, por favor. ¿La que habla? ¿Cómo le ayudo? Muy bien, Rosamelo, mi nombre es Pablo, lo estoy llamando de la clínica. Usted estaba coordinando para hacerse una prueba de audición, un hearing test. Sí. Excelente. Mira, el doctor me informó para llamarla, para poderle realizar la prueba de 3 minutos, ahora mismo por teléfono. ¿Cómo que por teléfono? Sí, es completamente nuevo, ahora hacemos la prueba por teléfono. Usted... simplemente, si tiene 3 minutos de su tiempo, yo estoy dispuesto. Wow, y eso después no me va a llegar una cuenta de esos extraños en el correo diciéndome, usted el seguro pagó cero y usted paga tanto. No, completamente free. Si tiene 3 minutos, realizamos la prueba en estos momentos. 3 minutos tengo, fíjate, pero mientras que no me cobren, dale, métele. Muy bien, ¿cómo usted sospecha de que usted tiene problemas auditivos? Como lo sospecha todo el mundo, porque me dice la gente que hablo muy alto y que digo mucho, ¿qué tú dijiste? A continuación, usted va a escuchar una serie de sonidos. Dígame, ¿qué escucha? ¿Qué es eso? ¿Usted escuchó eso por su oído derecho, el izquierdo o los dos? Oye, lo escuché por el oído derecho, que es donde tengo el teléfono pegado. Por la izquierda, claro que no lo oigo nada, porque okay, no lo tengo ahí. Pero sí lo escuchó. Sí, yo escuché una cosa que hizo... Muy bien. Ahora, hace falta que usted mueva el teléfono a su oído izquierdo. Ahora mueva al oído izquierdo. Me avisa cuando lo tiene ahí. Okay. Muy bien, stand by. Okay, ya. Stand by, dime qué escucha. Nada, no escucho nada. ¿No escucho nada? No. Vamos de nuevo. No escuché nada. Dime si usted escucha esto. ¿Lo escuchaste? No, okay, mueve. No, nada, para nada. Ay, Dios. Muévete entonces el teléfono al oído derecho de nuevo. Ok. Ok, dime qué escucha. Dime si escucha algo. Ah, sí, ahora sí escuché una cosa. ¿Qué escuchaste? Como un guanajo. Como un guanajo. Un guanajo. A ver, repita qué fue. Ok, usted voy a poner el sonido y usted emita el sonido. Aló. Aló. Eso es lo que oigo. Ahora ponga ese teléfono al oído izquierdo y dígame qué escucha. Ok. Una cosa así. Ok, a ver, de nuevo. Identifica el sonido. Uno suena como que hay algún tipo de... y otro, y ahí mismo como que alguien estornudó. Identificó muy bien el sonido, porque en sí ese sonido fue con catarro. Muévase por favor al teléfono, su oído derecho. Ya, ¿no lo moví? Muy bien, vamos a resetear ahora sus orejas. ¿Cómo que resetear mis orejas? Hace falta que ahora usted se aguante la nariz y respire solamente por la boca. Cuente hasta 5. Expresión, siento que quizás hay presión en sus oídos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en su oído derecho va a escuchar un sonido, dígame a ver qué escucha usted. Oye, esto... Déjame un médico, porque déme el número tuyo del móvil, porque eso no puede ser cierto. Este es Enrique Santos, es una clavada telefónica. Óyeme, Enrique Santos, contigo y tu familia me limpio las nalgas, porque me has tenido aquí comiendo sin respirar y cambiándome el teléfono de oreja a oreja. Vete para el rey. Se está riendo ahí, que no sé quién
joven ni me interesa. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Le estamos llamando de la campaña de Bernie Sanders por un mundo mejor. Al candidato demócrata le encantaría hablar con usted. This is the plain pinnacle advertising that Bernie Sanders. Pero viejo, lo único que te falta, si tú cierras los ojos, te tiras un... ya te entierras solo. Por favor, aguanten la línea. La próxima voz que escuchará será del candidato Bernie Sanders. No, 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 se equivocaron. Me tienen el GPS mal ubicado. Marque el 3 ahora. Usted ha indicado que tres personas van a votar por Bernie Sanders en las próximas elecciones presidenciales. Que no, que ninguna, ni una, menos tres. Sería menos tres, menos 30, menos 300 millones. Que nadie vote por esa porquería de viejo que lo que se está muriendo y quiere hundir el mundo entero con él, ¿no? Hello, good morning, and thank you for supporting the future of the United States. Oye, listen to me, listen to me. Hang on to your dentures, que se te van a caer, viejo de mentiroso, que estás engañando a la gente con tu doctrina. I could not agree more. Donald Trump is a hijo de... And that's why I want Rosamela. Óyeme, mira, óyeme, a mí no me ofenda, porque tú estás hablando inglés, pero yo también, yo sé buen inglés también. Donald Trump es tremendo presidente, que es tremendo comentario. Eres tú, a mí no me sigas llamando, ni tu presidencia, ni tu wannabe. You know what you are, a wannabe president. No. I hear the passion in your voice. Rosamela, how much money do you owe in debt? I have championed all my life for benefits for people like you. Oye, mira, tú no vayas a quitar la ayuda médica, los seguros privados y todo eso, porque tú necesitas un tanque de oxígeno rápido, que ni te salen las palabras ya, porque tú lo que estás asfixiado en tu propia... estás asfixiado. I only have one question for you. How long have you, Rosamela, been a prostituta? Mira, si yo fuera prostituta, fuera millonaria, muy al revés que tú, que estás mendigando que te manden 5 pesos en el correo, a base de que le estás metiendo a la gente en la cabeza. Yo soy tremendo tipazo de hembra, y yo, si fuera prostituta, te sobrepasaba a ti, pero largamente. When I become president, I'm going to legalize prostitution so that you don't have to pay on the taxes. You'll be tax free. Oye, cacho de viejo, flaco, desteñido y amargado, no le quiten los taxes a nadie, que los taxes los necesitamos para hacer carretera y para mejorar la infraestructura del país, ¿no? Mano, vete para el resto. I'm going to eliminate association fees. Bueno, en eso sí te voy a dar la razón. Si quitas lo que la asociación, eso sí me gusta mucho, porque eso es un abuso. Tomorrow I'll be at Versailles. I want to meet you in person. Tomorrow you'll be gone, because you're too old to even be talking. You're going to run out of air, viejo estúpido. Okay, mamacita, I'll see you at Versailles. Don't call me mamacita, because I'm not your mamacita, you freaking... Bravo. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosamelo, por favor. ¿La que habla? ¿Cómo está usted, señora? La estamos llamando del gobierno. ¿Cómo se está pasando el lockdown, el quarantine? ¿Me llama de dónde, disculpe? Del gobierno. ¿Cómo usted está pasando el lockdown, el quarantine? ¿Está bien? ¿Está saludable? ¿Necesita algo? Sí. No, gracias a Dios, yo estoy bien, esperando mi cheque que no me ha llegado. Los cheques están por llegar, señora, paciencia, le estamos pidiendo a todo el mundo. Señorita, ¿cuándo fue sí, la pero última? Mira, ya que eres del gobierno, déjame aprovechar para decirte, la paciencia no me trae los mandados a la puerta. Bueno, sí, estamos trabajando todos los días fuertemente aquí para cambiar eso, señora Rosamelo. Fíjese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se chequeó la temperatura corporal?
¿La temperatura qué? Corporal, de su cuerpo. No, mi hijo, yo la única que temperatura que me chequeo es por allá abajo, tú sabes. Porque a veces me hace falta saber, pero no, del cuerpo no tengo ni el termómetro. Ya, bueno, hay buena noticia, señora. El gobierno ahora tiene un termómetro que va a estar utilizando para toda la nación. Okay. ¿Me lo van a regalar? No. Es un termómetro que está en un satélite. Un satélite que el gobierno va a sobrevolar por encima de su casa, tomándole la temperatura para ver si usted tiene o no fiebre. Le pedimos a todos los ciudadanos que hoy a las 5 de la tarde. Mira, un satelitico me parece que eres tú. Tú eres del gobierno, ya me han hecho otra llamadita, que si los seguros, que si la salud, que si no sé qué. No me interesa. No me interesa nada de eso. Yo confío en Dios y en los santos míos. Y no hace falta saber nada, y del gobierno menos. Déjeme simplemente explicarle el programa para que usted entienda, porque esto es revolucionario y verdaderamente esto nos va a ayudar a identificar a las personas. Mira, que tú posiblemente lo has dicho, revolucionario, y de eso yo no quiero saber nada, que ya ese me ha picado en otras ocasiones. No me interesa ni el gobierno, ni tu madre, ni tus oficiales, ¿por qué eres ni tan grosera, lo que dice señora, el presidente, usted... ni lo que dicen los científicos. No me interesa nada, no sea me interesa grosera, el virus. Señora. A mí no hay virus que me coja, mijo. No sea grosera, escúcheme bien. Hoy a las 5 de la tarde. No soy grosera, ni te he dicho ninguna mala palabra ni nada. Lo que pasa es que tú me estás llamando de una agencia en la cual yo no confío, y pones una vocecita así como si fueras muy educado, y me parece que eso es un show que estás montando. Okay. Entonces, yo no soy mal educada ni digo malas palabras. No me provoques. ¿Aló? Señora Rosamelo, soy yo del gobierno de nuevo. Escúchame bien. Oye, mira, mijo, ven. No me interesa el gobierno. No me interesa el virus. No me interesan los termómetros. Deja aplicarle. Con el virus me limpio el... Se queda... Bueno, ya. Que no me... mala vida. También le podemos hacer llegar un rollo de papel higiénico, paper for cleaning the ass. Mira, paper. Vete para el... Que yo para el papel, para el lavarme las nalgas, tengo un bidet. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que te echa agua por allá abajo y hasta a veces te hace cosquillita. Eso tengo yo. Sí, en mi casa se usa para lavarse la cara. Promueve eso ahí. Te va a ir mejor que los termómetros de eso ni del virus. Aquí lo que hay que hacer es coger la calle. Fui. El virus, que yo creo que eso es un cuento. Ok, escúcheme bien. Hoy a las 5 de la tarde, el gobierno va a sobrevolar un satélite por encima de su casa que va a poder detectar y grabar con precisión la temperatura de su cuerpo para ver si usted tiene o no fiebre. Es importante que usted se pare frente a su casa completamente desnuda mirando hacia el cielo para que el satélite la pueda reconocer. Mira, vigila bien las 5 de la tarde, trae a tu madre y parquea la frente a mi casa, ponla en cuatro patas para que le enseñe el... ¡Oh, yeah! Satélite, porque el mío lo tengo yo aquí adentro y ese lo tengo muy bien protegido. ¡Bravo! Se de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Bravo! Se de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Sí, buenos días, con la señora Rosamelo, por favor. ¿La que habla? ¿Cómo está usted, señora? La estamos llamando del gobierno. ¿Cómo se está pasando el lockdown, el quarantine? ¿Me llama de dónde? Disculpe. Del gobierno. ¿Cómo usted está pasando el lockdown, el quarantine? ¿Está bien? ¿Está saludable? ¿Necesita algo? Sí. No, gracias a Dios, yo estoy bien. Esperando mi cheque, que no me ha llegado. Los cheques están por llegar, señora. Paciencia, le estamos pidiendo a todo el mundo. Señorita, ¿cuándo fue sí, la pero última? Mira, ya que eres del gobierno, déjame aprovechar para decirte, la paciencia no me trae los mandados a la puerta. Bueno, sí, estamos trabajando todos los días fuertemente aquí para cambiar eso, señora Rosamelo. Fíjese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se chequeó la temperatura corporal? ¿La temperatura qué? Corporal, de su cuerpo. No, mijo, yo la única que temperatura que me chequeo es por allá abajo, tú sabes. Porque a veces me hace falta saber, pero no, del cuerpo no tengo ni el termómetro. Ya, bueno, hay buena noticia, señora. El gobierno ahora tiene un termómetro que va a estar utilizando para toda la nación. Okay. ¿Me lo van a regalar? No. Es un termómetro que está en un satélite. Un satélite que el gobierno va a sobrevolar
por encima de su casa, tomándole la temperatura para ver si usted tiene o no fiebre. Le pedimos a todos los ciudadanos que hoy a las 5 de la tarde. Mira, un satelitico me parece que eres tú. Tú eres el gobierno, ya a mí me han hecho otra llamadita, que si los seguros, que si la salud, que si no sé qué. No me interesa. No me interesa nada de eso. Yo confío en Dios y en los santos míos. Y no sí, me hace falta saber nada, y del gobierno menos. Déjeme simplemente explicarle el programa para que usted entienda, porque esto es revolucionario y verdaderamente esto nos va a ayudar a identificar a las personas. Mira, tú lo has dicho, revolucionario, y de eso yo no quiero saber nada, que ya ese me ha picado en otras ocasiones. No me interesa ni el gobierno, ni tu p***, ni lo que dice el presidente, ni lo que dicen los científicos. No me interesa nada, no me interesa el virus. A mí no hay virus que me coja, mijo. No sea grosera, escúcheme bien. Hoy a las 5 de la tarde. No soy grosera, ni te he dicho ninguna mala palabra ni nada. Lo que pasa es que tú me estás llamando agencia en la cual yo no confío y pones una vocecita así como si fueras muy educado, y me parece que eso es un show que estás montando. Okay. Entonces, yo no soy mal educada ni digo malas palabras. No me provoques. ¿Aló? Señora Rosamelo, soy yo del gobierno de nuevo. Escúchame bien. Oye, mira, mijo, ven. No me interesa el gobierno. No me interesa el virus. No me interesan los termómetros. Con el virus me limpio el... Bueno, ya. Que no me... la vida. También le podemos hacer llegar un rollo de papel higiénico, paper for cleaning the ass. Mira, vete para el lavarme las nalgas, tengo un bidet. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que te echa agua por allá abajo y hasta a veces te hace cosquillita. Eso tengo yo. Y en mi casa se usa para lavarse la cara. Promueve eso ahí, te va a ir mejor que los termómetros de eso ni del virus. Aquí okay. Lo que hay que hacer es coger la calle. Muy bien. El virus, que yo creo que eso es un cuento. Ok, escúcheme bien. Hoy a las 5 de la tarde, el gobierno va a sobrevolar un satélite por encima de su casa que va a poder detectar y grabar con precisión la temperatura de su cuerpo para ver si usted tiene o no fiebre. Es importante que usted se pare frente a su casa completamente desnuda mirando hacia el cielo para que el satélite la pueda reconocer. Mira, vigila bien las 5 de la tarde, trae a tu madre y parquea la frente a mi casa, ponlo en cuatro patas para que le enseñe el satélite, porque el mío lo tengo yo aquí adentro y ese lo tengo muy bien protegido. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Aló? Buenos días, señora. Estamos llamando de parte del gobernador. ¿Cómo está usted? ¿De parte del gobernador? ¿Gobernador de qué? Se está cuidando del estado. ¿Usted se está cuidando del COVID-19? ¿Está bien? ¿Se ha realizado la prueba? ¿Cómo se siente? ¿Tiene fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Le duele el cuerpo? Espérate. Gracias. ¿A quién te está llamando, mijo? A la señora Rosa Melo. ¿Cómo está usted, señora? Esta es una llamada de parte del gobernador del estado. Y a estamos mí no llamando me importa nada de eso. El gobernador en el COVID-19, en el 15, en el que 21, cuando venga. A mí no me hablen de esa que no creo nada de lo que dicen de eso. Bueno, señora, ¿usted está al tanto que hay un toque de queda en su vecindario y usted, nos dimos cuenta? Mira, usted como gobernador está al tanto de que están pagando en Hialeah $100 para las personas que firmen que tienen el COVID. Aquí lo estamos anotando. Para que no me jodan a mí. Y si usted fuera un buen gobernador, se pone los pantalones y se pone a averiguar las cosas. Yo no soy el gobernador, No está llamando a la gente. Yo trabajo en la oficina del gobernador, yo no soy el gobernador. El gobernador no habla Spanish. Señora, el... Me p*** el Spanish, me p*** el English, me p*** el French, en el gobernador, en la secretaria, en el secretario, en todos los que le salga de los... Trabajar para el Estado, porque no me importa ni creo, y a mí no me estén molestando, que yo soy una persona ocupada. Qué boquita. Sus vecinos la han reportado porque usted violó el toque de queda. Bueno, imagínate que a mí me dicen, qué boquita tan bonita que tenés. Imagínate, mi boquita es famosa. Suena como una cantante frustrada. Señora, sus vecinos reportaron una violación de que usted violó el toque de queda. Usted sacó el latón de basura a las 9 de la noche. Oye, papito, mira, escúchame, corazón de melón. No me hables de violaciones ni de un c***o. Los latones de basura de aquí son los más limpios de la ciudad. Pero usted sacó el latón de basura a las 9 de la noche violando el toque de queda.
Usted no puede sacar el latón de basura de noche. Tiene que sacar el latón de basura temprano en la mañana. Ven y tócame el... ¡Oh, yeah! Entonces podemos decir que hubo una violación. Ay, me tienen el del COVID hasta la... Y no me dejan ir al supermercado ni me dejan ir a hacer un... Y yo tengo que salir y tengo que ir a la playa y tengo que bailar y tengo que tomar vino. Eso me encanta y no lo puedo hacer ni por el COVID famoso este, que es un cuento. Excelente. O sea que usted está contenta con la manera que el Estado ha manejado la pandemia del COVID-19. Para confirmar que usted está de acuerdo con el presidente. No has entendido la palabra, no has entendido ni lo que hemos hablado. Pero que me estés llamando para comerme de parte del gobernador, del presidente, de quien sea, los mando a todos para el... Me limpio el trasero y me queda... ¿Usted tiene la mascarilla puesta en estos momentos? Oye, no me hagan más preguntas estúpidas, no practico nada. Si no salgo casi a ningún lado, ¿no ves que no me dejan entrar ni a las playas, ni a las discotecas, ni nada? ¿Ha visto usted el documental de la vida de Walter Mercado en Netflix? Amor, mucho amor. Oye, respeta a los que ya se murieron, mijo. Marque el 2 para escuchar su horóscopo. Es gratis o me vas a cobrar. Free. Usted tendrá una semana positiva. Miguel, parlé algo positivo dentro de toda la mierda negativa y el pánico y todo eso que está pasando. Sí. Aunque no me den los $100, estoy contenta de positividad. Sí, usted saldrá positiva de COVID-19 si sigue saliendo sin taparse la boca, señora. Mira, con el... ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos!